Bienvenido a la tertulia de Estocolmo. Donde hablamos de lo humano y lo divino. Buenas tardes, Uchirca. Buenas tardes, Estocolmo. Buenas tardes, mundo, y buenas tardes le desea a usted Carlos Manuel Estefanía Aulet, el conductor de esta revista cultural que es La Tertulia de Estocolmo. Un servicio de Radio Uchirca para todos los que aman la lengua española, ya porque la tengan como lengua materna, ya porque la estudien. Usted puede escucharnos cada jueves, cada sábado y cada lunes a partir de las 18 horas, hora local de la capital de Suecia, en el 91.6 FM. Si está en cualquier otro lugar del mundo, puede navegar hasta las páginas de Radio Uchirca. La primera sería radiobuchirca.se. Este nombre de Uchirca, si se escribe en sueco, se escribe con una K y una Y. O sea, usted diría radiobotkirka.se y radiobotkirka, como se leería, o radiobuchirka, como se leería, si lo leyéramos en sueco.com. Si quiere comunicarse con nosotros, puede escribirnos al mail latertuliaestocolmo@gmail.com. Serán muy bien recibidos los comentarios que usted nos haga llegar, incluso cualquier archivo de voz. Sabe que este es un programa interactivo. Lo único que nunca retransmitiríamos sería una llamada a la violencia o un insulto improcedente. Pero mientras se trate de ideas bien fundamentadas y mientras se hable con respeto, todas las opiniones son bien recibidas en la tertulia de Estocolmo. Si lo que desea es escuchar los últimos programas que hemos hecho o los primeros, le recomiendo visitar la página que tan amablemente nos ha obsequiado nuestro amigo y uno de los primeros tertulianos de la tertulia, valga la redundancia, Jorge González, director de la editorial Letra Nobel, al cual ya hemos entrevistado algunas veces. Usted puede ver el trabajo que hace su editorial con páginas de internet y del cual ha salido esta que nosotros le recomendamos, la nuestra, visitando la sección de Letra Nobel dedicada a hacer páginas. Se llama simplemente mipagina.se. La nuestra usted la puede encontrar en la red escribiendo www.tertulia.cf. Una dirección muy fácil de recordar, tertulia.cf. Estas letras CF significan, según Jorge, cubano feliz. Un objetivo que tenemos y que extendemos no solo a los cubanos, sino a todas las personas de buena voluntad que nos escuchan a través de FM o a través de las redes desde cualquier parte. Vivo en una tierra bendecida por Dios, con playas, llanos, desiertos, montañas que Dios para mí diseñó. Es una tierra que el Señor escogió para manifestar su grandeza y poder y mostrar lo que puede hacer. Venezuela, tierra de gracia, tricolor bendecido por Dios.
Señor escogió para levantarla como punta de lanza, avivada con el poder de su amor. Venezuela, tierra de gracia, tricolor bendecido por Dios. Bendecida. Venezuela, hoy te levantas con la unción de tu Creador. Disfrutábamos de Venezuela, Tierra de Gracia, en la voz de Gabriela Cartulano. Se trata de una cantautora ítalo-venezolana de música cristiana contemporánea, que es la propuesta que nos trae para este programa nuestro querido amigo Leandro Gasco. Serán sus canciones, la presentación que hace el periodista del artista y, por supuesto, la entrevista, los ingredientes con los que conformaremos un producto radial que estoy seguro será del agrado de todos los que lo escuchan. Que disfrute esta tertulia de Estocolmo. Despertaba en la mañana con tu voz, tu mirada me abrazaba como el sol. En las noches más oscuras mi temor con tu luz se disipaba, me llenabas de valor. Tu ejemplo cada día me enseñó a luchar por mis sueños y dar siempre lo mejor. Vivo en casa, todo lo que soy es por obra de tu esencia y tu amor que nunca falla, que no conoce distancias. Mamá, cuánto te amo, no hay forma en que pueda explicar. Y hasta hoy, lo que tú me has enseñado vive en mi corazón. Mujer fuerte y luchadora, tú mi inspiración, dulce y bondadosa y llena de amor que no se acaba, que no conoce distancia. Por tanto, por amor.
Hola amigos de la tertulia de Estocolmo. Hoy quiero presentarles, desde Los Ángeles, Estados Unidos, una entrevista con la encantadora cantante y compositora ítalo-venezolana Gabriela Cartulano, que celebra el éxito de su más reciente álbum, Tu Amor. Distinto a los demás, no busca nada a cambio por todo lo que da. Tu amor cambió mi vida, me hizo despertar y pude darme cuenta que nada faltará. Premios Grammy Latinos como Mejor Álbum Cristiano de 2017 y más recientemente por la Academia Nacional de la Música y las Artes Cristianas de México, Premios ARPA como Mejor Álbum Vocal Femenino de 2018. De este segundo trabajo discográfico de Gabriela Cartulano destaca el éxito No Temas, canción que se ha mantenido en el gusto de la gente y ha ocupado los primeros lugares de audiencia en emisoras radiales de Estados Unidos y América Latina. Mis ojos están sobre ti. Eres un tesoro para mí, cuido cada paso que das, mi vida entregué por ti. Confía, no tengas temor, recuerda yo estoy en control, echa sobre mí tus cargas, en mí eres vencedor. Yo soy tu Dios y el universo se
desmayes, pues yo soy tu Dios. Y el universo sostengo en mi mano. Yo nunca he fallado y nunca lo haré. Para el que cree, no hay nada imposible. No hay gigante que no puedas vencer. Sobresale es Mi Corazón. Mi Corazón, acompañado con un videoclip a dúo con el reconocido cantante y compositor internacional Ricardo Rodríguez.
Esta joven emprendedora lucha por cumplir el propósito de Dios en su vida, preparándose académicamente y haciendo todo con un alto nivel de excelencia. Durante la primera grabación de su primera producción discográfica, No me rendiré, conoció al reconocido músico y productor de trayectoria internacional, Euro Zambrano, quien graba la batería y la percusión y pocos años más tarde se convierte en su esposo. Juntos han vivido momentos difíciles al tener que desprenderse de su tierra natal para comenzar una nueva vida y atravesar la pérdida de su primer embarazo. Comparte. Dios ha sido fiel en todo momento y siempre es bueno. Aun cuando pasamos momentos de dificultad y quebrantamiento, Él muestra su favor y su amor para con nosotros en el tiempo perfecto, sorprendiéndonos con bendiciones que no añaden tristeza. A principios del año 2017 y después de una larga espera, Euro y Gabriela
ven nuevamente la fidelidad de Dios en el nacimiento de su primer hijo, Abraham Gabriel. Una oración contestada, la cual lo sigue impulsando a servir a Dios con pasión. En mayo de 2017, y con mucho ímpetu, lanzaron su segundo álbum, titulado Tu Amor, el cual incorpora canciones inéditas inspiradas en los procesos y victorias que Dios les ha permitido vivir. En pocos meses, el disco recibió una gran aceptación en las carteleras de distintas emisoras a nivel nacional e internacional. En este 2018, se lleva a cabo la gira Tu Amor para compartir, acompañada de su música, muchas de sus vivencias de la fidelidad, misericordia y el amor de Dios. La gira visita varias ciudades de los Estados Unidos y países latinoamericanos. En instantes, un recorrido musical con la bonita voz de la cantautora Gabriela Cartulano, en conversatorio especial con Leandro Gasco. Quédate con nosotros, porque lo mejor está por venir. Muchas gracias. Cuando sientes que todo terminó y se derrumbó ilusión, cuando las espinas del dolor te tienen preso el corazón y estás cansado de intentar, los sueños llegan y se van, cuando las fuerzas no te dan, Dios está contigo. Estefanía y los oyentes de la tertulia de Estocolmo,
el magazine radial en español que hacemos desde Estocolmo al mundo por FM 91.6 MHz, Radio Buchirca. Hoy para Leandro Gasco es un gran gusto saludar, entrevistar y reconocer desde Los Ángeles a la cantautora ítalo-venezolana Gabriela Cartulano. Buenas tardes, Gabriela, qué grato tenerte, ¿cómo estás? Igualmente, Leandro, un gusto estar con ustedes, todo bien, gracias a Dios. Tú dices por allá buenas tardes, por aquí son buenas mañanas todavía. Pero sí. Pero bueno, estamos en transmisión internacional también, así que el saludo para todos y muy grato realmente poder contar contigo en este día, ¿eh? Igualmente, una bendición estar aquí con ustedes y bueno, que toda nuestra conversación pueda ser de mucha bendición para nosotros y para todos los que nos escuchan. Así es. En el comienzo, Gabriela, cuéntame de tu álbum, Tu Amor. Son 10 temas inéditos, hay un cover de gran éxito, Deja Huella, Tu Amor, que fue nominado por la Academia Latina de Artes y Ciencias 2017 para el Latin Grammy, también por la Academia Nacional de Música y Artes Cristianas de México como Mejor Álbum Vocal Femenino 2018, canciones, videoclips que conquistan el corazón del público como No Temas, Mi Corazón, también con el cantautor Ricardo Rodríguez. ¿Cómo lo vives? A ver. Bueno, te puedo decir que Dios ha sido bueno y pues estamos agradecidos de la oportunidad de poder servir a Dios con los dones que Él nos ha dado. Soy cantautora, como lo mencionabas anteriormente. Este álbum fueron canciones que escribí junto a mi esposo y algunos amigos, y pues hemos tenido la bendición de que haya sido nominado a varios premios, como comentaste, a los Latin Grammys, a los premios ARPA, y pues sencillamente lo vemos como un respaldo de Dios a lo que estamos haciendo y bueno, de seguir adelante, ¿sabes? Seguir llevando ese mensaje de esperanza, ese mensaje que ha cambiado nuestras vidas y que pues es un amor inagotable que está disponible para cada uno de nosotros. Ahora, hablando de música esperanzadora, he escuchado qué preciosos temas, por ejemplo, Mamá o Vuelve a Comenzar. Sí, bueno, sabes que este álbum nació en un momento bien difícil para nuestra vida. Nosotros, bueno, nacimos en Venezuela y nos vinimos aquí hace 5 años. Y pues después de una larga espera, estábamos finalmente esperando un bebé. Y pues había sido algo que habíamos esperado por algún tiempo, estábamos súper emocionados e ilusionados. Sin embargo, cuando nos tocó el chequeo, después de meses no tuvimos menos noticias. El corazón de nuestro bebé había dejado de latir. Y eso para nosotros fue fue muy doloroso. Sin embargo, cuando decidimos aferrarnos a Dios en medio de cualquier circunstancia, cuando no entendamos, el Señor es bueno y nos da paz y nos permite, ¿sabes?, caminar en medio de la circunstancia, verlo a Él y tener la victoria. Y estas canciones nacieron en ese tiempo, en el tiempo en el que pues, teníamos la pérdida, además, fue un proceso un poco más largo de lo que quizás debió haber sido por algunas negligencias médicas. Sin embargo, el Señor siempre estuvo allí, ¿sabes? Y nos dio las canciones de este álbum en ese proceso, como por ejemplo, No Temas, basada en Isaías 41, y es No Tengas Miedo, Yo Estoy Contigo. No te desalientes. Yo sostengo el universo en mi mano. El Señor tiene todo en sus manos y nunca ha fallado y nunca va a fallar. Y pues esas canciones nos dieron esperanza. Igual vuelve a comenzar, como mencionabas ahora. Cuando sientes que todo terminó, vuelve a comenzar. Vas a lograrlo paso a paso. Y pues el Señor nos dio estas canciones. Y sabes, una vez que me hicieron el procedimiento de Legrave para extraer los restos del bebé, el doctor me dijo que yo no iba a poder tener hijos. Sin embargo, si cada uno de nosotros los que creemos en Dios, sabemos que Él tiene la última palabra. Y gracias a Dios, pocos meses después pudimos estar embarazados nuevamente y pues tenemos un bebé de 1 año y 9 meses que nos, llena de alegría y nos recuerda las promesas de Dios. Justamente pensaba en ese tema que mencionabas, ¿eh? No temas. Y en lo significativo de que Dios tenga un propósito en nuestras vidas, el fortalecer nuestro compromiso, afianzar su guía, ¿no? Y hablando de guía, cuéntame, ¿cómo es tu labor como guía de alabanza en la iglesia Saddleback Church junto al reconocido pastor Rick Warren, autor del libro Una Vida con Propósito, hablando de propósito? Bueno,
Sí, wow, bueno, nosotros leímos, yo leí ese libro hace muchos años, estaba todavía en Venezuela, y me bendijo mucho, y sabes, ahora aquí en Los Ángeles, poder ser parte de la iglesia y ser directores musicales del campus en español de la iglesia de Pastor Rick es una gran bendición. Aprendemos mucho de su ministerio, sabes, de lo que Dios le ha dado, y pues lo disfrutamos, disfrutamos servir a Dios en cualquier lugar que Él nos envíe, porque pues no solo estamos allí, yo pues por el disco y por el ministerio estoy normalmente visitando otras congregaciones, otros eventos, pero esa es mi iglesia, mi casa, así que pues estoy allí algunas veces al mes, pero pues agradecidos con lo que Dios está haciendo. Ahora, Gabriela, ¿cómo fueron tus comienzos artísticos, tu niñez y adolescencia? Leí que tu abuelo y querida madre han sido importantes influencias musicales. Ya a los 6 años aceptas a Cristo en tu corazón y es a los 9 años cuando compones tu primera canción denominada Gracias. Sí, bueno, fíjate, mi padre falleció cuando yo tenía 3 años. Y mi mamá y mi familia materna me criaron junto a mi hermana. Mi abuelito, a quien yo le decía papá, porque fue quien me crió, pues él siempre cantaba. Él siempre estaba, bueno, vinculado con la música, aunque no era profesional, igual mi mamá. Entonces, cuando era bien pequeña, comencé a grabar discos infantiles. Bueno, también estoy creciendo, hice algunas propagandas de radio y televisión. Y pues comencé también a ser corista en otros discos. Ya mientras estoy creciendo, estudié locución, soy ingeniero metamecánico, estudié música, estudié 2 años de teología y pues estudié posgrado en gerencia de mercadeo, así que pues, he estudiado muchas cosas, pero todas esas cosas me han ayudado también en el ministerio, ¿no? Aunque no ejerzo la ingeniería, eso fue un tiempo en el que pues tuve esa preparación y también siempre te ayuda a pensar de una manera diferente, a poder resolver los problemas de otra manera. Así que bueno, todas las cosas que podemos estudiar y en las que podemos aprender son de bendición. Qué bueno esto, ¿no? Porque eres un ejemplo de superación, ¿no? Te graduaste, como señalabas, como ingeniero metalmecánico en la Universidad Simón Bolívar, luego posgrado en gerencia de mercadeo, convención honorífica, estudiaste locución, música, teología. Pensaba ahí también en No Me Rendiré, de tu primer álbum solista en 2012. Sí, bueno, ese álbum lo grabé, ya estaba estudiando música y pues comencé a grabar ese álbum y pues invité a un chico a grabar baterías y percusión y pues me enamoré de él y nos enamoramos, es mi esposo, Euro Zambrano. Sí. Y, bueno, es el productor de mi disco, es mi amor, mi esposo, una bendición tan grande para mi vida. Bueno, él es músico profesional y no solamente toca en la iglesia. Él es músico, ahorita toca con Stevie Wonder, ha tocado con Franco De Vita, El Puma, Celia Cruz, muchos otros artistas, hasta Gloria Trevi. ¡Uy, qué bárbaro! Bueno, a veces la gente se pregunta, pero ¿cómo un músico cristiano toca con artistas que no son cristianos? Pero cada uno de nosotros tiene un llamado distinto, y ahí en esos lugares donde él está y donde él puede llegar, él también puede ser luz y puede llevar el mensaje. Claro, claro. Desde cada uno puede transformar también el lugar, ¿no? Y la impronta y llevar el buen mensaje. Totalmente, totalmente. Estamos cada uno de nosotros llamados a eso. A que en el lugar en donde pues nos desenvolvamos, podamos llevar esa luz, como dice la palabra, una luz no es para esconderla, sino para ponerla en un lugar alto y que alumbre a todos los que están en la casa. Entonces, en nuestra universidad, en nuestra escuela, en el trabajo, donde estemos, podemos llevar la luz del Señor. Y no necesariamente tenemos que estar en las cuatro paredes de la iglesia. Nos congregamos, servimos al Señor en la iglesia, pero también servimos a Dios y en su propósito y en la gran comisión fuera de la iglesia. Quería preguntarte también un mensaje en relación a Venezuela, ¿no? Nuestros hermanos que tanto están sufriendo, que hay necesidades, falta de libertad, y que esto acontece muchas veces también cuando quienes gobiernan se olvidan de la figura de Dios y ellos se creen dioses, justamente, ¿no? Y pensaba también en una canción que es ánimo y aliento
para muchos hermanos de Venezuela que están en distintos lugares, que han tenido que salir de su tierra. Venezuela, tierra de gracia, ¿no? Por ahí dice también que el Señor sane y restaure las heridas. Amén. Sí, esa fue una canción que escribí hace algunos años y pues como lo que dice, o sea, cuando los gobernantes se olvidan de Dios, empiezan a sentirse a Dios y apartados de Dios no podemos hacer nada. Oramos cada día por Venezuela, es el nuestro país al que amamos y pues damos gracias a tantos argentinos, a Argentina y a tantos países que han recibido a los venezolanos que están pasando por esta situación tan difícil. Gracias y los bendecimos a cada uno. Apóyennos, apoyen a los venezolanos que están atravesando tanto dolor, tanta necesidad. Como te digo, oramos cada día por nuestro país y sabemos que Dios va a hacer justicia, que la justicia de Dios llega a su tiempo y que el Señor se va a glorificar en Venezuela. Y escribimos esta canción, Venezuela Tierra de Gracia, como una declaración de bendición sobre nuestra nación. Venezuela Tierra de Gracia, tricolor bendecido por Dios. Y declaramos que te levantas con la unción del Señor y declaramos que vuelves tu rostro al Señor para que Él sane y restaure las heridas de tu corazón. Definitivamente creemos que el poner nuestra mirada en el Señor va a hacer que haya sanidad sobre nuestra tierra y que pues haga que todas las cosas cambien. Y seguimos orando y sabemos que hay un pueblo de Dios también dentro de Venezuela, orando y haciendo lo que nos tocaste. Así que pues gracias por sus oraciones, gracias por estar pendiente de nuestro país. Gracias por todo lo que me das.
Mencionábamos recién a tu querido esposo, talentoso músico, Euro Zambrano, que en alguna oportunidad seguramente también lo tendremos por estos micrófonos. Ustedes viven en Los Ángeles y con la bendición también de vuestro hermoso hijo, Abraham Gabriel. Sí, aquí vivimos en Los Ángeles desde hace 5 años. Salimos de Venezuela directo para acá. Vivimos con visa de artista. En ese momento mi esposo tocaba con Franco de Vita. Y pues el Señor nos ha bendecido, nos ha abierto puertas y nos permite servirle en diferentes cosas. El Señor nos maravilla cada día. Yo sé que a cada uno de los que nos están escuchando, el Señor nos maravilla también y nos muestra su favor y nos lleva de su mano. Y cuando podemos ver nuestro caminar y podemos ver hacia atrás, podemos ver la mano de Dios llevándonos hasta este lugar y bendiciéndonos y guardándonos de tantas cosas. Y bueno, sí, tenemos a nuestro principito, Abraham Gabriel. Wow, que los que son padres pueden entender tanta alegría, ¿no? La bendición de tener un hijo y pues recordarnos las promesas de Dios y también del amor de Dios, porque Dios nos ama mucho más de lo que nosotros podemos amar a nuestros hijos. Entonces, wow, eso es mucho decir, el amor de Dios es invencible e inagotable para nosotros. Gabriela, ya en 2006 habías ganado primer lugar en Festival de la Voz Universitaria y luego tercer lugar Canción Inédita. ¿Cuántos temas hermosos de vuelta? Pensaba en Hoy Llama a tu Puerta, Hoy Llama a tu Puerta. Sí, bueno, eso fue estudiando en la universidad, estaba estudiando ingeniería. Y pues yo nunca había cantado en una auditoria tan grande. Y pues fue una oportunidad bonita de era un festival no cristiano y en la universidad, y pues mis amigos me hablaron de él y me dijeron, ¿por qué no te inscribes? Y bueno, me dio mucho miedo, sin embargo, pensé que era una bonita oportunidad para hablar a la gente del amor de Dios, y así lo hice. Los organizadores del festival me decían que con esa canción iba a llegar a ningún lado, me decían que por esta canción me iba a ganar, y yo, no me importa, quiero hacerlo, quiero compartirlo, eso es muy especial, porque la gente estaba siendo tocada por lo que decía, por es una canción que se llama El Amor y habla de que el amor no es un beso apasionado, no es una flor, sino son los brazos que se abrieron en el Calvario. Y pues mucha gente nos veía en el video cómo salían lágrimas de sus ojos y cómo muchos se acercaron a mí para darme gracias por esa palabra. Y como Dios es tan bueno y Dios no se queda con nada, Dios me permitió ganar el primer lugar, aunque yo no lo esperaba y aunque yo no estaba buscando eso. Y pues lo vi como parte de una confirmación de lo que Dios me había dicho acerca de mi vida. Bueno, ahí unimos con la mención que yo hacía de Hoy Llama a tu Puerta, ¿eh? Que ahí unimos con la mención que yo hacía de la canción Hoy Llama a tu Puerta. Sí, esa canción es una canción que nuestro corazón está tocando la puerta de nuestra vida y que pues podemos abrir nuestro corazón para que Él venga a morar allí y darnos esperanza, darnos vida eterna. Y de ahí salió esa canción que se llama Hoy Llama a tu Puerta. Y lanzaste en 2014 también el sencillo El Motivo de la Navidad. Sí, esa canción la lanzamos en 2014 y fue muy especial porque también pudimos grabar con músicos que hemos admirado durante muchos años aquí en Los Ángeles. Que hoy día, pues, bueno, mi esposo creció viéndolos y pues hoy día son amigos de nosotros, como Abraham Gabriel, un bajista, bueno, legendario, que ha grabado con cualquier cantidad de artistas, Michael Jackson, entre otros, y pues es un hombre de Dios. Abraham Gabriel es un gran hombre de Dios, un gran siervo de Dios, y pues lo pudimos tener allí en esta canción. Hicimos un videoclip que lo pueden ver también en YouTube, y ahí pueden ver todos los videos. Y bueno, próximamente aquí vamos a darte una primicia. Ya en el próximo mes vamos a lanzar un nuevo álbum de Navidad. Ah, qué bueno. Va a ser un álbum completo dedicado a canciones de Navidad. Correcto, va a ser un álbum completo de Navidad. Este sería mi primer álbum de Navidad, porque esa canción fue solo la canción, fue solo el sencillo. Pero ahora estamos ya en los últimos detalles del álbum, así que bueno, podemos estar ahí en contacto a través de las redes sociales, y ahí vamos a estar publicando cuándo va a salir y lo van a poder conseguir en todas las plataformas digitales, así como el álbum Tu Amor, del que estábamos hablando. Uh-huh. Como No Me Rendiré También. Bueno,
Hoy, por supuesto, vamos a compartir un recorrido musical que van a apreciar nuestros oyentes, ¿eh? Pero cuéntanos, ¿tienes previsto una gira por Estados Unidos, Latinoamérica? ¿Qué se viene en materia de proyectos, anhelos, Dios mediante? Sí, bueno, ahora en octubre vamos a estar en Ecuador. Vamos a estar ahí en algunas congregaciones, en algunos eventos que nos invitaron. Estuvimos en México hace un par de meses y estamos aquí en Estados Unidos, ahora sí en California. Y vamos a estar en Texas. También próximamente toda esa información la estamos poniendo ahí en las redes sociales, en mi página web, para que puedan estar atentos. Y bueno, seguimos sabes, abiertos a lo que Dios nos llame a hacer. Y bueno, sorprendidos, realmente sorprendidos de lo que Dios hace cada día y de que pues no esperamos lo que Él siempre nos sorprende y nos maravilla con lo que Él hace. Así es. Bueno, como decía, vamos a tener tus bonitas interpretaciones. Estimada Gabriela Cartulano, quiero coronar este conversatorio, este encuentro con tu saludo, mensaje especial para los oyentes que ahora mismo te están escuchando por la radio desde Estocolmo al mundo. Claro que sí, bueno, muchas gracias a ti por este tiempo, por esta linda entrevista, que el Señor te bendiga mucho y te siga usando de una manera muy especial. A todos los que nos están escuchando, pues sigan adelante, no temas. No temas porque el Señor está contigo. Hay muchas situaciones que nos pueden dar miedo, que nos pueden generar inseguridad, pero es por eso que Dios nos recuerda tantas veces en su palabra. No tengas miedo, yo estoy contigo. No te desalientes, yo soy tu Dios y siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Así que entrégale tus cargas a Dios, dale gracias y sigue adelante porque el Señor te va a dar la victoria. Muchas gracias por la entrevista y bueno, síganme en las redes sociales. Gabriela Cartulano, y podemos estar en contacto por Instagram, por Facebook, Gabriela Cartulano. Y no olviden suscribirse a mi canal de YouTube, vienen muchos videos nuevos y mucha información nueva, y pueden escuchar mi álbum y también descargarlo en todas las plataformas digitales, Gabriela Cartulano. Muchas gracias, Gabriela Cartulano, bendiciones, lo mejor. Igual para ti y para todos, muchas bendiciones, bye bye. Y así termina nuestra tertulia, que pase una buena noche. Se respira en la ciudad, se escuchan risas en cada lugar, es un momento especial. Luces brillan en cada rincón y hay regalos para todos hoy, alegría y amor. Recordar que eres tú el regalo de amor, eres la celebración, la verdadera bendición. Y quiero recordar que eres tú el que vino a entregar su vida para la nuestra salvar. Jesús de la Navidad. Ven, hoy te quiero invitar a mi casa para celebrar que viniste a salvar. Quiero recordar que eres tú. Y quiero recordar que eres tú.
Jesús.